Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por estar con nosotros en Telediario Al Amanecer. Y vamos a hablar que en las últimas horas se han reportado capturas de personas involucradas con el tema de violación. Y vea usted esto en distintos puntos del país. No es solamente un caso, varios casos en distintos puntos del país. La Policía Nacional Civil ha estado precisamente tras la pista de presuntos violadores. Con toda esta información y el reporte completo lo ha preparado la periodista Lourdes Arana, con todos los datos, así que me enlazo directamente con la periodista Arana. Adelante, muy buenos días. Buenos días, compañeros y estimado televidente. Efectivamente, se efectúan capturas por parte de la Policía Nacional Civil en contra de hombres señalados de violación. Importante mencionar que estas capturas se realizan en distintos puntos del territorio nacional. La primera de ellas se realizó en el lote 56A, sector 4, aldea Santa Lucía, Los Ocotes, zona 25, en donde se detuvo a César, de 27 años. Este hombre se le giró una orden de captura en su contra el pasado domingo, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una niña de 13 años. En este caso, el juzgado correspondiente solicitó esta orden de aprehensión y ya se hizo efectiva por parte de las autoridades. En otro caso, en el barrio La Parroquia, Camotán, policías de la comisaría de Chiquimula detuvieron a Bernaldino, de 28 años, quien es señalado del delito de violación justamente en este sector. Esta orden de aprehensión se giró el 13 de octubre del 2022 y es así, conforme al seguimiento de las investigaciones realizadas por parte de la Policía Nacional Civil, que se hacen efectivas estas dos detenciones para que estos dos hombres puedan enfrentar la justicia y de esta forma pues deducir las responsabilidades derivado de que uno de ellos viola a una niña de 13 años y el otro pues también aprovecha la vulnerabilidad de una mujer para poder también abusar sexualmente de ella. Esta es parte de la información que se genera a esta hora. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Lourdes, por este reporte. Lastimosamente se incrementan los casos de violaciones en distintos puntos del país y, tal como lo han mencionado, las autoridades están tras la pista de todo este tipo de personas y hacen un llamado a las personas, al público, a los guatemaltecos en general, que cualquier situación como esta, que por favor lo denuncien al número 110 de la Policía Nacional Civil, porque lastimosamente van en incremento las violaciones a nivel nacional.